Gente, ¿qué decirle? Gente, como siempre, buenas, buenas, muy buenas. Vamos a hallar un rato hoy con Cassandra, que ayer no jugué. Bueno, sí jugué, pero no en directo. Estuve liadillo ahí porque me pillé un jueguillo ahí que se llama Skyforge Reloader, creo que se llama así, Skyforge de navecitas y tal. Ya lo tenía yo en Nintendo Switch. Pero me lo volví a comprar, empecé en Steam y me puse a jugar con la Steam Deck y me quedé ahí tumbado tranquilamente. 8 o 9 horas ya le he echado, ya entre ayer y hoy 9 horitas le he echado al juego. Por Dios, cómo engancha ese juego, macho. Vamos a compartir. Un segundo, gente, que estoy compartiendo por aquí. Por aquí también. Siempre sí. Vale, yo creo que ya. El que quiera entrar, que entre. Y el que no, pues eso es lo que hay. Vale, estábamos en mapa, mapa, mapa. Vamos a ver dónde estábamos. En Velo, vale. El caso está que vamos a tener que hablar con gente por aquí para buscar pistas. Bueno, de todos modos, vamos a. Ya que estamos aquí, vamos a recorrer un poco la isla para dejar los puntos de viaje rápido abiertos y demás. Y nos movemos a otro, ¿sabes? Porque estábamos haciendo una misión que era la de esta. Esta era la que estábamos haciendo. Y supuestamente estamos en. Estamos en. Aquí. Lesbos. Estamos en Lesbos para conseguir el otro artefacto. Pero claro, habrá que preguntar a la gente para localizarlo. Pues venga, vamos a intentar movernos. Vamos primero que nada. Vamos primero que nada a desbloquear toda la isla. Ese Josito del Rosario. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Me alegra verte por aquí, joder. Me alegra verte por aquí. Oye, al final, ¿qué? ¿El Windows 11 ese qué? ¿Pa'lante o estás esperando? Pico de mantamados. ¿Mantamados ponía ahí? ¿Mantamados? A ver. ¿Cómo va a poner mantamados? Como un tiro. Pero, ¿ya instalaste Windows 11? ¿Lo instalaste? Se instaló en 20 minutos, vale. Como yo te dije, ¿no? Le diste allí, pusiste pim pam, que dejara todas las aplicaciones como están y listo, ¿no? Anoche, ah, vale. Lo hiciste anoche, vale. Ey, ¿y este? Chacho, pues si los lobos tienen aquí más nivel que yo. Tal cual. Me alegro, caño, me alegro. Putos lobos de mierda, ¿eh? Aquí no vienen, ¿verdad?
Tal cual, pues bueno, me alegro que haya sido así, me alegro que haya sido así. Bien, tal cual como yo te dije, pues bien. Ah, eso está de puta madre, porque ahora ya lo tienes al día ya. ¿Qué? ¿No puedes venir para acá, Gallor? Lo siento, pero no me pienso ni bajar de ¿De 2000? Ah, vale, si lo tiro rápido es la misma mierda. Aléjate, primo, aléjate. Vale, muerto, vale. Queda este perro de aquí. Ah, cuando no están en manada se va el último. Qué cabrones, ¿eh? Atacan en manada, si no, no, ¿no? Ay, so perro. Cabrón de los cojones. Yo, como siempre, cuando pongo esto, ¿qué digo? Qué pasada cómo se ve este juego. Me cago en todo, tú. Qué guapo se ve este juego, macho. Vale, vamos a recoger pieles. A ver, ven. ¿Dónde vas? Si tú no puedes subir aquí el palo este, querido. Vas a morir. Ya está, venga. Esto es lo que hay, patrón. Vale, ¿y esto? ¿Cayó? Chay, chay. Y no me da nada. Mira tú, ni plumas ni nada. Vaya mierda, tío. Vaya mierda, tío. A ver, vamos a ver. Ya tenemos esta zona. Ahora toca. Ahora tocaría ir pa. Dios. Vale, aquí tenemos algo, ¿no? Y aquí tenemos un fuerte. Pero que estas cosas están en rojo. No podría ir ni queriendo. Aquí hay algo oculto que está en el agua, me imagino. Pero no, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí al pueblo sin, nada más por visitarlo y coger los puntos de viaje rápido. Y no sé. Venga, vamos a ir a la interrogación a ver qué es. Si es alguien con quien tengamos que hablar o lo que sea. A lo mejor nos da información. Y. Vale, sincronizo otra vez. Salto del ángel. Que nos vamos, venga. Guau, está el. Madre mía, tú. ¿Y ahora qué tienes pensado jugar, José? Está la cosa yunga ahora, ¿no? Uno. Vale, roba un tesoro, Ícaro. Hay tiburones. Hay tiburones. Hay tiburones, pero yo me voy a meter.
Quita. Ya está. Vale, y ahora me voy por pata, venga. Va, pues este estuvo fácil. Este estuvo fácil. Vale, ya tenemos esta zona, este. Vale, perfecto. Esto que pone aquí dice isla. Nivel recomendado 47. Vamos a mirar eso ahí a ver qué es. Nivel recomendado para estar en esta aquí 47. Tengo el 31. Vale, esta gente nos va a mandar a... Vamos a hablar. ¿Necesitas algo? Oh, mi pobre hermano. Quería salir a cazar lobos, pero debería haberse limitado a cazar cabras. Y la pobre Nausicaa, su viuda. Tanto ella como los bebés van a necesitar alimentos. ¿Qué les hace falta? Yo les daré parte de la carne que he cazado. Pero alguien tendrá que matar a esos lobos. Ay, hermano. Pobre necio. No estabas preparado para esto. Vale, ¿quieres que lo encuentre? ¿Quieres que mate una manada de lobos? No, solo necesito que le entregues esto. ¿A quién? Soy la persona idónea. Bien, encantada. Que los hados te favorezcan. O sea, supuestamente... vamos a hacer una cosa, vamos a darle a seguir. A ver dónde nos manda, 300 metros. Vamos a mirar a ver qué misión es. Dice, ahora es difícil encontrar algo para jugar. Hombre, me imagino. Me imagino. Me imagino, pero bueno, si quieres algún juego que yo tenga por aquí, nada más me tienes que comentar y ya sabes que aquí lo tienes, macho. Escucha, tío. Vale, supuestamente le tenemos que dar algo aquí a esta gente y ya está. Vale, hay un tesoro ahí que lo voy a ir a buscar. A ver si no me ve nadie. Buenas a todos, ¿eh? Buenas a todos. Vale, nadie me vio, ¿no? Vale, ya tenemos por aquí algún calamidad. Vamos a hablar con esta tía, a ver. Esto es para ti. Vaya, gracias, mis tíos. Toma esto por las molestias. Misión completada. Pero vamos a ver, ¿cómo que misión completada? ¿Eso era así y ya está? Pero si era nivel 40 y no sé cuánto. Vale, vamos a poner un momentito aquí a ver si encontramos... Vale, uno ahí. Otro ahí, 1, 2, 3. Otro, vale. Sí, ¿no? Ya está, dos flechas. Vale, aquí la cuestión será no meterse en sigilo hasta que limpie un poco la zona y salir por patas. Lo tengo clarísimo. Madre mía, tú. Con dos flechas me mató el calamidad este. Qué asco, tío, qué asco. Por Dios.
Vale, vamos ahora a sacar el tema aquí. Vale, vamos a decir que sea 150 metros. Vamos para abajo. Y así limpiamos zona. Conquista disponible. Dios, ahí hay un combatito guapo, tío. Si es uno contra uno y no tiene arco ni nada, yo me atrevo a darle caña, ¿eh? Vale, aquí vienen los cabrones estos de nivel 30. Ahí tenemos otro. Mira, ahí hay un punto azul, 5000. Eso no sé lo que es. Dios, pero este cabrón viene aquí. Sí, hombre, sí, mírale ahí arriba. Hola, ¿tienen los prismáticos ahí? No. Tira para allá, calamidad. Oye, José, yo te podría recomendar algún jueguillo. Pero juraría que te va a tocar comprarlo. A no ser que me vaya a tu casa y te invite a mi cuenta como amigo y te lo juegues del mío, directamente de mi cuenta. Mira, ese tío viene para acá, pero como un cohete el cabrón. ¿Y dónde está el otro que falta, tío? Vale, me falta ese. Mira, ahí viene el cazarrecompensa para acá otra vez. Mira, míralo allí. Qué cabrón, ¿eh? Vale, y me falta uno y un tesoro aquí, dice. Uno y un tesoro para tener esta zona. A ver si lo encuentro. Puta idea dónde está eso, macho. A no ser que sea este de aquí. Tiene que ser ese. Voy a ir para allá. Voy a ir para allá, pero creo que ese es lo que me antes, ¿no? Está negro, ¿no? ¿Está quemado o no? No, yo crucé para aquí, pero para allá no, ¿no? Sí, yo creo que es ese.
Tiene que ser ese, tío. Ahí está, ¿ves? Vámonos. Esto de aquí yo no, la verdad no sé para qué era, para joder a alguien era, no me acuerdo, las conquistas, que pasen hambre, que no haya menos soldados. Creo que con esto conseguíamos algo, ¿eh? Ya, se murió alguien, tío. Es una putada, pero... Y a ver el tesoro que falta. Vale, puede ser que sea este. Puede ser, no estoy seguro al 100%, pero puede ser, vamos. Venga, que limpiamos zona ahí. Y salimos por pata todo esto. Qué guapo se ve el juego este, tú. Vale, sí. Alguien me vio robando. Ubicación completada, viñedos. Vale, eso es una secundaria. Ahora vamos a parar por aquí. Vamos a echar un bloqueo aquí, pim, pam. Espera un momento, no, vamos a desbloquear la isla. Fue lo que dije. Deberíamos de ir aquí o aquí. Yo creo que... Bueno, espérate un momento. ¿Podemos viajar aquí al muelle? Vamos al muelle. Vamos al muelle, desbloqueamos muelle. Vista de águila allí. Pim, pam. Vale, llamamos al barquito aquí mientras... Aquí tenemos misiones de tanto uno como otro. Espérate un segundo, ¿dónde está esto? Aquí, vamos a marcarlo. Tiene que estar ahí. Míralo ahí. Vamos ahí un segundo ahí. Bueno, aquí ya después veremos a ver si estamos con el color rojo o con los azules. ¡Ey! Mira. Fuerte, fuerte boba las tortas. Me estoy quemando. ¡Fuera! Vale, ya está, venga. Sí, lo que voy a intentar hacer es desbloquear todo lo que es los viajes rápidos y preguntarle a alguien a ver si de casualidad consigo el artefacto ese. Pero yo creo que el artefacto ese que me falta aquí, el que me falta aquí es... No sé si alguien me dará una pista, pero bueno, vamos para allá. Vale, ahí hay un herrero. Le podemos preguntar a alguien de estos, ¿no? A ver si de casualidad me dicen algo. De todos modos, podemos marcar también... Este está más lejos. Sí, vamos a preguntarle a la peña esa de la... Al que acabo de marcar y a este que está aquí abajo. 150 metros y aquí tengo uno más cerca. A ver si de casualidad saben algo sobre el tema de... Del templo ese que están todos ahí. ¡Mistios! ¿Hay temor en tu corazón? Debería arrancarte el tuyo por preguntar. ¡Ja! Tengo una oferta de empleo muy lucrativa y peligrosa. Si hay temor en tu corazón, puede que no estés a la altura de la tarea. Bueno, no temo a nada. Todo el mundo teme algo. El miedo es natural. Ayuda a sobrevivir. Sí, pero nunca sabes si vivirás al enfrentarte a un oso.
¿Qué quieres tú de un oso? Necesito pieles para hacer petos. Las mejores vienen de la isla de Kios, al norte de la ciudad de Kios. Si me traes, te hago uno. Lo haré. Conseguiré las pieles de oso. ¡Excelente! A lo mejor tengo yo ahí ya, ¿no? Te recompensaré con el mejor peto jamás fabricado. Vale. ¿Dónde encuentro? ¿Esos osos? ¿Cómo los encuentro? En el bosque de caza de Artemisa, al norte de la ciudad de Kios. Tengo la sensación de que te pasarías el día hablando de osos. Volveré cuando tenga las pieles. Date prisa. Tengo muy buenos clientes esperando para comprar petos de piel de oso. Vale. Tendré que navegar hasta Kios para conseguir piel. Vale. Venga, vamos a buscar eso. Espera un momento. Vamos a ver, espera un momento. Mapa, a ver dónde están. Reúne pieles de oso, mercader. Dice, las mejores pieles de oso están en la isla Kios, al sur de Lebos. Vale. Esto es Lebos, al sur es aquí. Lo que pasa es que todavía no tengo esto y no podemos. Pero bueno, podemos hacer un viaje rápido aquí. Y subimos la ladera, cogemos el vista este para investigar un poco. Y ya nos va a decir el nombre o las cosillas que haya por ahí. Digo yo, no sé. Pero bueno, nos movemos, venga. Voy a desmarcar el esta. Y vamos a ir aquí. Que conste que por aquí tiene que haber oso. Porque estamos en el sur del Lebos, ¿no? Ah, no sé, espérate. ¿Qué pone aquí? Kios. No creo yo que sea otra isla, ¿verdad? Esto es Lebos, ¿ves? Artemisa. ¿Dónde está Artemisa aquí? Yo creo que me falta algo aquí. Yo creo que no me sale esto porque... Pero bueno, vamos arriba un momento. Yo espero que me diga dónde estamos luego, ¿eh? Vale, llegando a la zona. Espero no haya nadie aquí. Si nos lo curaste.
Dios. Vale, pues ya tenemos cositas aquí desbloqueadas, ¿ves? Vamos a mirar ahora el mapa. A ver si se desveló algo. No, ¿ves? Perla antigua. Y va a encontrar esto en la isla de Kios, isla. Bahía de los Amantes. Cañón del Viñedo. Tiene que ser ahí, tío. Al sur de Lemos. Kios. Mírala aquí, tío. Mírala aquí, la isla, tío. Ah, puedo viajar rápido. Vale, pues ya está. Pues vamos aquí entonces. ¿Puedo viajar aquí? A ver. Oiga. Si no he ido nunca, ¿puedo viajar? Qué raro eso. Vale, pues ya estamos aquí. Voy a llamar al barco de paso. Vale, pues supuestamente al sur de... No, en esta isla hay, supuestamente, vale. Osos. ¿Qué pone ahí? Tienes... Vale. Vamos a examinar un poco esto. Hostia, ahí hay algo, Me voy a meter ahí un momentito. Ya que estamos. Uf. Son de más nivel que yo los lobos. Trampas. Escorpiones. Escorpiones, tú. Hostia, que esto está todo lleno, tío. No los quema. No los quema, Y seguro que si paso por ahí, me van a... Me pinchan, ¿no? ¿Ves? ¿No? Ah, vale, 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 vale. Uf, a ver. Vale, se van. ¿Cómo hace eso, tío? Vale, coge una cualquiera ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Mira que yayi, tío. Qué cabrona, las serpientes, tú. Yo, si no, puño serpiente que había ahí. Mira los escorpiones, tío. A ver, viene de aquí. Thank you.
¡Ey! ¡Esa Lokimara! ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. ¡Ey! Yo es que no me... Que no me di cuenta de la tía esta. De la... Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se te pasa lo del... los dolores eso, Lokimara? ¿Y Sier? Uy, madre mía, yes. Más iconos. Ubicación completada. Sepulcro de piedra. Un punto. 2000 y pico. Vale. Vale. Habíamos entrado por ahí. Creo que ahora saldremos por aquí. No sé. Por aquí entré, creo, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale, pues salimos de aquí. ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Vieron el tío que saltó como de cabeza y se quedó con las patas para arriba en el barco? ¡Ja! Madre mía, tú. Vale, jodido lobo este de los cojones me va a tocarlo. Vale, tengo flecha. Qué cabrón, ¿eh? Look!
¡Wow! Lo que tardó en matar un lobo, madre mía. Dios, el pobre se quedó aquí. Se quedó aquí todo parapléjico, ¿oíste? Cosa. Dios, se quedó yungo, ¿eh? Vale, Dios, 36 de pie. Dios, me dio cosas, ¿eh? Me dio cosas el lobo este, ¿eh? ¿Dónde las tenía? ¿En los bolsillos? Madre mía, tú. Vale, entonces miramos aquí mapa. Esto ya lo tenemos, teóricamente. Podemos ir aquí un segundo. Podemos ir aquí arriba. Vamos a ir arriba un segundo. Pero lo que tenemos que buscar son 6 pieles de oso. Dios, pues si tardé en matar un lobo todo esto, imagínate con los 6 osos. A no ser que mate un oso y me dé 6 de un tirón. No lo sé cómo será eso. Kios, aquí es. Vale, vamos a bajar ahora. Está la hostia que se dio, de la pobre. Vale. Zona desbloqueada. Vale, teóricamente aparecen más cosas. Templo de Posidón, viaje tal, percepción. Vale. Percepción dijo algo así, ¿no? Hablar. ¿Necesitas la ayuda de una mercenaria? Hay un hombre en la aldea que tiene un gran rebaño de cabras. Si pudiese comprarle una, o si a alguna le pasase algo, podría rapiñar al fin algo de comida mejor que unas hojas de rábano pochas. ¿Quieres que te dé unos dracmas? Sí. Cada dracma que me des ayudará. Vamos a darle, hombre. Es para ti. Que coman cabra. Vaya misión esa. Que coman cabra, gracias. ¡Suéltame! ¡Déjame salir! ¿Estos de aquí qué nivel tienen, tío? A ver. Vale, entonces voy a hacer una cosa. Antes que nada, voy a guardar para probar. Vale, guardamos partida aquí. Y ahora vamos a intentar ayudar a este. A ver qué dice. Artemisa te envía para salvarme. ¡Listo! Ah, vale. Vale, venga, combatito que tampoco es para tanto. Venga, vamos para allá. Vamos a quitar los escudos. Eso es. Venga, escudo fuera. Vamos a quitar los escudos, que tampoco para tanto. ¡Ey! ¡No! ¡Madre tú! Que no puedo fallar aquí, ¿eh? No puedo fallar. No puedo. Madre mía, que me revientan, tú. Acabaré pronto. Llegaste muy lejos, es impresionante. Ya tendrías que caer. ¡Ah!
Vale, el escudo a aquel tío aquí, a ver, el 2, va, ahí, esto es, eso es. Vale, y ahora sí podemos ya. Vidita, un poco de vida para mí, gracias, vamos. Ya no eres tan noble y valiente, ¿eh? Madre mía, tú, madre mía. Dios me trincó, ¿eh? No vi lo de la puñalada, ¿eh? ¡Uf! Tal hostia que me acaba de meter el cabrón este. Pero bueno, tenemos la partida guardada ahí. Pero lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar. Lo que no me puedo acercar. Tiene que ser todo con... pim, pam y alejarse. Venga, vale. Venga, hecho. Me deja ahí otra vez. Vamos a... ¡Eh! ¡Artemízate el día para salvarme! Yayo, Dios mío de mi vida, la chetada que tiene esta gente, tú. Pedazo de chetada que tiene esta gente, tú. Venga, hombre, por Dios. Perdón por no responder, estaba en la ducha. Creo que no va a pasar nada, José. Creo que no va a pasar nada. Vamos, liberamos. Vamos a tener un poquito de cuidado ahora, ¿eh? Quitamos el escudo a uno, vale, y nos alejamos. Madre. Madre mía, tú. ¿Sabes hacer nada más? No, me enredé ahí. Me enredé ahora ahí, tío. Me apreté el 2 para quitar el escudo, pero no. Tengo que alejarme, o sea, no puedo. Eso de enfrentarme así, aquí no se puede. Pero bueno, voy a intentar hacerlo. Que muera un par de veces más, pero voy a intentar hacerlo. Saben que soy un poco cabezón, pero es lo que hay. Vamos, mi niño, vamos. Venga, por Dios. Muchas gracias, Dipe. Venga, 1-1. 1-1. Vamos a intentar quitarle eso. No, Dios, qué botada, tú. Qué botada. Ay, por Dios. Si antes. Lo que pasa es que hay que ir con más. No sé, con más cuidadito. Me confío demasiado. Me confío demasiado. Pronto estarás con Hades. ¡Eh! ¡Artemisa te envía para salvarme! Vale, 2 sin escudo, vale. Vale, vamos. Encima viene ahora quién, tío. Thank you.
¡Ese Lucho! ¡Buenas noches! Aquí estamos. Vale, este de aquí podría hacerle... Sí puedo, pero está el cazarrecompensa ese hediondo ahí. Y me va a tocar... Volvió la mercenaria. Sí, sí, claro, claro. Un día uno, un día otro, no sé, tío. A veces me entran ganas de jugar a otra cosa. ¿Dónde está? Claro que no, hombre. Yo sé que no puedo escapar, pero... Pero estoy aquí a cubierto, tío. Vamos a hacer un poco más de flechas. Toma en toda la boca. Toma otra. Portolete. Pero espérate. Mira qué listo, tío. Dios, qué botada, tú. Qué botada, qué va. Aquí no puedo hacer nada, tío. Aquí no puedo hacer nada. Son... Y encima me vino un mercenario de esos tal. Y aquí no puedo hacer nada. A lo mejor luchando cuerpo a cuerpo con ellos y tal. Y manteniendo un margen le puedo ir dando y puedo matarlos. Pero qué va. Son cuatro más el come mierda este que vino con el puto arco. I'm sorry y disculpen las palabras, pero es lo que hay. Vale, entonces, ¿dónde los tengo ahora? No, coño, para que joder, apreté el 4, tío. ¿Aún sigues con vida? Voy, encima viene el come mierda ese, ya ves. Viene volando el cazarrecompensa. No fallan una, no fallan una. No puedo, no puedo. Me tengo que ir de aquí, venga. Vamos a buscar los osos esos. No puedo. No puedo. No voy a estar tampoco de cabezón aquí porque llevo 55 minutos jugando y no he hecho nada. Vamos a intentar buscar alguna misión, no sé, volver al principio, no al principio, pero más atrás un poco para más o menos equilibrar el nivel mío. Porque me metí aquí en el berenjenal este y agüita.
Vale, entonces vamos a apretar aquí mapa, vamos a buscar aquí, mira, mira dónde estoy ya. O sea, estaba aquí arriba, desbloqueé, lo que he hecho hoy es esto, desbloquear los viajes rápidos de esta isla y me queda este aquí, que podría ir al muelle un momentito y desbloquear ese. Tenemos una misión que cogí ahí, que es ir a buscar pieles de oso para que me dé un peto chachi, dice el tío. Y no sé qué más me podría dar, pero de todos modos vamos a aquí para liberar lo que es la zona de los viajes rápidos de la isla esta, que lo tenemos a ciento y algo metros, está ahí. Y ya miramos a ver qué misiones hacemos, porque tendré que volver atrás. Sí. Oye, este tío que tenía, tiene arco, flecha. ¿Qué nivel tiene? 30, vale. Ay, hijo de puta, ¿eh? ¿Por qué no se cubre? No. ¿Ves cuando le doy? Ahí está. Coño, le estaba dando, dice. Sí, Prime está regalando varios jueguitos. Eso es verdad. Eso es verdad que yo los pillé, yo los pillé. Los de Prime los pillé, pero claro, la gente que está aquí, ahora mismo los que estamos aquí, todos tenemos Prime y tal. Porque si no, yo con la misma iba a regalar los iba a regalar, pero digo, los que están entrando conmigo aquí al directo, ya todos tienen Prime. Pero sí. El Prime está regalando jueguitos, eso es verdad. Vamos a hablar con este tío a ver qué mejoras podemos hacer aquí. La espada de 1100 a 1160, ¿tenemos material? Sí, tenemos material y dinero. Claro, cierto. Es que ahí está el rollo. Yo estuve ahí, yo estuve metiendo las que algunas case y tal, pero hay gente que ya lo tiene ya, ¿sabes? Que ya tienen el Prime y ya. Vale, esto está y el arco lo puedo subir de nivel. A ver. Dios, 1100. Vamos a mejorar el arco también. Vamos a ver si puedo mejorar otra cosa. A ver, con dinero. Tengo 30 y pico mil de dinero. Esto ya lo tengo nivel 30. Esto es la Depsio. 3000 pieles. La armadura. Estas me faltan los. Esto, vale, pero puedo subir de nivel esta. Porque la armadura que tengo puesta no sale aquí nada más que el casco. Ah, mira, ahora sí me sale esto. Mira, aquí en esta zona sí me salen las armaduras estas. ¿Qué pasa? ¿Que los herreros sí pueden mejorar estas armaduras? Nos vemos luego. Vale, espera un momento a ver si veo yo por aquí, a ver qué conseguí yo aquí. Dios, la verdad que estas de aquí son la hostia. Nivel 26, que es esta la que tengo puesta. Pero bueno, la podemos subir de nivel, pero tenemos que gastar y no quiero gastar el dinero en eso, tío.
No quiero... Aquí me dio esta. La falda, me dio un par de ellas. También conseguí un par de ellas, pero nada. Yo me imagino que ustedes siguen jugando a lo mismo, ¿no? Y Sierra está jugando al Assassin's Creed 2. Lucho está jugando al Infamous, al Second Son. Ah, no, me dijiste que lo terminaste, creo, ¿no? No estoy seguro si me dijiste que lo terminaste. Y José del Rosario, pues, se terminó el de Last of Us 2, parte 2. Y está ahí, que ahora... Oye, ¿alguien jugó el Quantum Break? De casualidad, ¿alguien lo jugó? Sube ahí, muchacha. Ah, no sube. Yo no, Cayor. Sí, ya lo terminé. Estoy pasando el Brother. Uf, otro juegazo. Aunque no estoy jugando mucho estos días. Bueno. A veces se tiene ganas y a veces no. Pues deberían de... Bueno, el que no jugó el Quantum Break, si le gustan los juegos así... con una historia, con voces en español, con cinemáticas muy buenas. Y aparte que es como especie de... Es que el mismo juego tiene como una serie. Es como una serie de lo que sucede con la rotura de eso, ¿sabes? De lo que se basa el juego. Entonces, pues yo, sinceramente... El Quantum Break, lo empecé, pero no lo terminé. Vale, pues deberías de terminarlo, coño. Está guapo, tío. Está guapa las habilidades de parar el tiempo, de moverte. Paras el tiempo, no lo paras, ralentizas el tiempo con el poder, te mueves, atacas por detrás con sigilo. Creo que había sigilo, había cositas. Entonces, pues yo creo que ese juego, el que no lo jugó debería dar una oportunidad, porque gráficamente es un espectáculo. Ese juego, cuando salió... Tiene la calidad gráfica del... Porque es un exclusivo de Xbox, de Microsoft. Entonces tiene la calidad gráfica del... Como el del... Me refiero en reflejos y cosas de estas. La iluminación que tiene, los reflejos y todo el rollo. Tiene la misma calidad gráfica, así por decirlo, del Rise of Roma, ¿eh? O sea que estamos hablando de que el juego gráficamente se ve súper bien. O espectacular se ve, desde mi punto de vista. Y yo creo que le deberían de dar una oportunidad, porque ese juego es muy, muy, muy fluido, muy rápido. Vas a zona, te dice vete aquí, vas allí, coges algo, tal. Además, los mismos creadores de Control. El Control también me lo terminé. Me lo terminé. Y no me pareció un mal juego. Pero me lo terminé de a poco, ¿sabes? No lo empecé. Me hice X misiones. Me hice X misiones y después me lo volví a terminar después de un tirón. Y me lo hice con el ordenador, me lo terminé con la 1080 Ti. Lo jugué todo en ultra, sin ray tracing, por supuesto, porque el ray tracing no, la gráfica no lo podía mover, pero date cuenta que ese juego, el Control, tenía un ray tracing que con la 1080 sí lo podía activar. Porque el ray tracing ese no sé por qué, pero en ese juego sí te permitía activarlo. Pero claro, te tumba el ordenador al suelo, ¿sabes? Yo lo jugué muy, muy rápido, casi sin disfrutarlo. Quiero volver a pasarlo. ¿Espérate? Ah, el Control. Lo jugaste muy rápido. Vale, vale, vale. El juego está guapo, el Control está guapo. Lo que pasa es que te tiene que gustar esa temática de... Porque el juego, a fin de cuentas, hay veces que te quedas como medio emparanoiado de... Hostia, pero ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo...? La verdad es que hay veces que te quedas ahí un poco pescando, pero bueno. Vale, aquí no hay muelle, pero aquí sí, ¿no? Es un juego que no te lleva de la mano. Eso es otra.
Porque el mapa tiene. Yo me acuerdo que el mapa tenía como varias alturas, ¿no? Se dice, ¿no? Tenía varias alturas y a lo mejor estabas en una altura y no te marcaba la altura de abajo y a lo mejor te decía, tienes que ir aquí. Pero el caso está que te ponías a mirar el mapa y decías tú, pero ¿cómo llego ahí? Pero es que, vamos, que a veces terminaba un poco. Y la historia complicada. Eso es una verdad, como vamos. Y la historia es, vamos. Vamos a pelear con este que está aquí. Ah, no, tiene un lobo. Si mato al lobo, me salgo y combato con él. Espérate para pa ver si cojo el lobo de aquí, ¿vale? Vale, el lobo fuera, venga, vamos a por él. Claro que sí. Que me revienta el cabrón está aquí, tío. No me jodas, tío. Venga, para ahí, hombre, por Dios. Tira para allá, calamidad. Pues sí, la historia del control es un poquillo rarilla, la verdad. Un poquillo rarilla, porque después está el hermano dentro. Y sobre todo el cómo te va hablando el mayordomo ese que habla como vamos, que no sé ni de la manera en que le hicieron hablar a ese hombre, ¿sabes? El del control. El juego, lo que es la jugabilidad, los poderes, lo de volar, de coger objetos, lanzarlo y tal, está todo muy guapo, cómo se maneja y todo el rollo. Y la verdad que cuando estás en combate y tienes nivel ahí ya son como satisfactorios los combates, ¿no? Pero, Dios, pero las conversaciones que tenías a veces y tal, pues parecía que no te llevaban a ningún sitio, no sé, una cosa. Era como un poco raro, pero bueno. Pero el Quantum Break para mí estuvo mucho más guapo, tío. El Quantum Break estuvo mucho más guapo. Vale, tengo una misión marcada, que esa no la vamos a hacer ahora, que es la de la piel de los lobos, si no me equivoco, sí. Hostia, se dio cuenta ese, ¿eh? Se dio cuenta, pero vamos a movernos. Dice, ¿tienes la Xbox también? Sí, tengo la Xbox. La Xbox que tengo es una edición. Me la regalaron, ¿eh? Ojo con eso. Me la regalaron. Tengo la nueva, la Series X, no la tengo, ¿eh? La nueva, nueva, última no la tengo. Nivel 29. Es esta. La S. No, 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 no. La que tengo es la One X. La que le llamaron Scorpion, algo así. La Xbox One X. Esa es la que tengo. Vale, aquí tenemos que es lo mismo. Y aquí habla con. Venga, vamos a hablar con esta. Ah, ok, esa es.
Pues la que tengo es esa, la One X. Yo 9000. También tengo la 360 y tengo la clásica, la de toda la vida, la primera. La edición esta de cristal que salió, también tengo esa. Yo creo que teniendo PC no vale, claro que no. Claro que no. Teniendo PC no hace falta. Teniendo PC no hace falta, pero si te gusta tener alguna consola de ellos por tener, por coleccionar algún juego, yo la tengo y estoy comprando los exclusivos de ellos. O sea, conseguí el Record, ahora quiero conseguir el Rise Song of Roma físico, formato físico. Quiero conseguir un par de juegos para tener una pequeña biblioteca de Xbox junto con la consola para tenerlo, ¿sabes? ¿Dónde está? Dios. Mira que está lejos esto, tú. Ah, pero puedo viajar aquí. Vale, pues vamos. Eso le juegas en contra a Microsoft. Eso le juega en contra. Bueno. Eso es verdad también. Porque si. Pero bueno, al fin de cuentas. A fin de cuentas, si te pones a pensarlo, tú usas Windows. Windows pertenece a Microsoft. A fin de cuentas, si ellos venden Windows, claves, actualizaciones, te tienen todo el día actualizando el Windows, te tienen controlado, vamos a ponerlo así, todos los millones y millones de ordenadores funcionan con Microsoft. Ellos mueven mucho el volumen, ¿sabes? No, ellos no se basan solo en vender 1 millón de consolas, 10 millones de consolas. Ellos quieren ser como mundial, global. O sea, a fin de cuentas, todo funciona con Windows. Tarde o temprano, tú, al tener Windows y ver el catálogo de aplicaciones que tiene Windows, Microsoft, que a fin de cuentas es lo mismo, Microsoft, Windows, Xbox, todo es lo mismo, es una misma plataforma ahora mismo. Incluso dentro de X años, la gente que no sepa lo que Microsoft compró, Bethesda, Arkane, todas estas empresas que ha comprado, Activision, Blizzard, pues bueno, la gente en un futuro lo llamará todo Microsoft, que como que es todo de ellos, ¿sabes? Pero claro, a fin de cuentas, a lo que voy yo, es que si tú tienes Windows y Microsoft y compras en Steam, por usar la aplicación de Windows, porque todos a fin de cuentas, tanto Steam como GOG, todos programan en la API X86, que va es la API de Microsoft, de Windows. Y todos tienen que ir a morir a él. Cuando Windows hace una actualización de cualquier dato, de cualquier parche, de cualquier cosa, tiene que darle esos datos a las empresas para que las empresas programen para que funcione en Windows. O sea que se están llevando una tajada de todo. O sea, entonces, a fin de cuentas, ¿qué más da que Microsoft pierda en un poco de ahí si se va a beneficiar de los PC? Es que a fin de cuentas, a la larga, todo es de Microsoft, todo es de Bill Gates, el cabrón este. Entonces, pues, ¿qué más da? A él le va a dar igual, él lo que quiere es volumen, mover volumen, cantidad. No quiere, no, es que mi consola es mejor que la tuya, no, eso a él se la suda. Eso yo quiero pensar así. Lo intentó con la Xbox y lo está intentando. Tiene su consola, ¿no? Está dentro del mercado. Pero y está hecha para la gente que no tenga ordenador. Pero ¿quién no tiene un ordenador? ¿Quién hoy en día no tiene un PC en la casa? Pues ahí hay una licencia que él ganó dinero. Y si encima mañana tú compras un Minecraft que lo mueve cualquier portátil, vuelve a ganar dinero. Y funciona con Microsoft. Y así sucesivamente con todo. Pero bueno, es que es así, tío. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
Al que hay que matar es hasta aquí fuera, ¿no? Vale, ¿y si entro aquí? Vale. Tengo que esconderme. Yo creo que esta misión es... Habla con el instructor de... Vale, venga, vamos a hablar con ese tío. A ver si nos movemos. Miren, me vino a atacar el cabrón ese. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Mira un oso aquí. Le metemos el mollazo y nos vamos corriendo. Pues sí, tío, esto es lo que hay. Y así lo contamos, tío. Bueno, por lo menos lo que más o menos me puedo... Lo que pienso yo, ¿sabes? Tampoco quiere decir que lo que diga yo al 100% sea todo real. Que el mundo tan lindo... ¿qué mundo tan lindo tiene este juego? Es una barbaridad. No me canso de mirarlo. Este juego, sinceramente, es una locura. Pero locura total. Vamos, precioso. Está súper bien hecho, tío. Subes con Ícaro para arriba y te pones a mirar, dices tú. Pero joder, que estoy aquí y se ve todo, tío. Señor, ¿qué más? Mentira no es. ¿Sabes una de las cosas que me gustaría de Ubisoft? Que me dejara descargar el juego y metérmelo en una tarjetita, pero no se puede. No funciona. Muévete. A no ser que te lo hagas pirata, craqueado, eso. Te bajas el crack y lo haces. Pero a mí así no me gusta. A mí con craqueado así con el crack no me gusta. Yo quiero que sea mío. O sea, si lo tengo que pagar, lo pago, pero que sea mío. Eres nueva. Si quieres entrenar, no admitimos a cualquiera. Mira, mira otra cosa que hizo bien Ubisoft. Míralo aquí. Este... Lo tienes que probar. ¿Lo has probado offline? No funciona. Este juego no funciona. Por lo menos en PC no funciona. ¿Quién me mandó algo? Mi madre. Este juego, por lo menos, si no estás conectado, olvídalo. No funciona. Tengo pendiente ese. Vale, pues ese es un... Una obra de arte ese juego. Eso es una locura. Es uno de los, vamos, de los Metroidvania que vas a flipar en colores. Y la historia que tiene ese juego, el cómo te metes en el personaje del tío ese, como que quieres ser un semidios que no lo eres. Vas con los semidioses a pelear porque eres bueno en combate. Y te vas enterando de la drama del juego, empiezas que te raptan al príncipe del hijo de la reina, tienes que ir a rescatarlo, cuando vas, empiezas a iniciar la misión, ves que hay como una especie de fuerza que ya no te deja salir una vez y entras en el castillo, dice, en la zona esa, una vez que entras en zona, ya como que está encantada, no puede salir. Y ahí empieza todo el rollo, subes, bajas, consigues una cosa, te vas enterando de una información, en otro sitio te informas de otra. Es como que está dividido en zonas, el cual hay unos encantamientos y tienes que hacer unas cosas ahí que no quiero contar nada porque el juego es un espectáculo. No hay nada más que pueda hacer, parece elitista. Me encantaría entrenar con un maestro como tú, pero no vine a eso. ¿Sí? El rey Pausanias quiere que lleve al campeón de Pancracio a élite. Disculpa, no esperaba ningún mensajero real. Soy Halcón, instructor de testicles. Cassandra, de Esparta. Si aceptas un consejo antes de saludarle, testicles puede ser difícil. Se pone de muy buen humor si le regalan aceite
¿Aceite? Para friegas. Piensa que le infunde el poder de Heracles. Busca en la aldea de Gitión. Lo vende su mercader favorito. Para Esparta es muy importante ganar. ¿Crees que será capaz? El otro día derribó a 6 hombres y a un toro. Y eso que solo fue al mercado a por fruta. Por eso, tuve que mandarlo a la isla. ¿Dónde está tu campeón? Envié a Testicles a entrenar a una isla en la bahía de Hades. Está bien ahí, aislado, lejos de todos. Busca el naufragio de Néstor, en la orilla sur. ¿Qué puedes contarme sobre el Pancracio? Es una mezcla de lucha y boxeo. A Olimpia llegan campeones desde los lugares más remotos. Pero no todos vuelven. Me muero por verlo. Tengo que llevar a tu campeón a Eze. Espero que esté a la altura. No, lo estará. Está acampado en la isla más al sur de Meseria. Suerte. Tengo que conseguir el... lo que sea con tal de llevar a Testicles a las Olimpiadas. Vale, estamos aquí, ¿no? Aceite. Vale, venga, vamos a hacer esta misión. El caso de este juego de... El de Lost Chrons es un pedazo juegazo. Y la verdad que por culpa de todas las malapatas que ha metido, lo que sea, de la mala pata que ha tenido Ubisoft haciendo videojuegos, con los bugs, con los fallos y tal. Pues mira, pues a fin de cuentas, que el Príncipe de Persia vendió, seguramente que vendió un montón. Para la gente que le gustan las plataformas y demás, los Metroidvania, pues yo me lo compré sí o sí. Aparte que vengo de jugar el Príncipe de Persia en MS2, el primer Prince of Persia que salió a la venta al mercado, ese lo tengo que tener por ahí en discos de 5 y 25, venga, a fin de cuentas es lo mismo, un cuarto y 25 lo mismo. Y lo tengo que tener por ahí en casa de mi madre, en una caja como esta que tengo aquí, pero en vez de tarjeta, una caja de disco. Lo tengo que tener por ahí. Y no era original, era pirata, el Príncipe de Persia. Pero bueno, a fin de cuentas, lo tengo. Y fue una obra, bueno, para mí una maravilla de la época, ¿sabes? Y ahora, claro, ahora ha sacado cada juego que lleno de bugs, lleno de tal. La gente ha tenido sus críticas, tal. Y tiene la mala fama esa. Y encima te coge, te saca noticias que hace que la gente los odie más, como por ejemplo Conexión Permanente, que nos quiere quitar los juegos porque dice que nosotros no tenemos derecho a que sean nuestros, que nosotros solo pagamos por un permiso para jugar, cosas, las normativas de ellos. Entonces, claro, ¿quién va a comprar juegos de ellos ahora? Sabiendo que mañana te lo quitan si ellos quieren. ¿Quién le va a comprar juegos? Yo he comprado juegos aquí ahora, compré este en 6, 7 euros, 8 euros, no me acuerdo cuánto me costó este. Me costó 7, 8 euros, ¿por qué? Pues a lo mejor te pones a pensar, bueno, 7 euros, si lo pierdo lo perdí, ¿sabes? Pero ya te digo yo a ti que si me lo quitan, si Ubisoft me quita algún otro juego de mi cuenta, ya te digo yo a ti que me voy a meter, me voy a descargar todos los juegos. Así, me los descargo, ahora que es legal, me los descargo, guardo la información y desde mi PC no, pero desde otro PC me descargo todos los cracks y los pirateo todo, ¿sabes? Me la suda. ¿Por qué? Porque yo los pagué. Yo estoy subiendo por la montaña para arriba, te quitan los juegos como el de Crío, por ejemplo, ¡buah! El primero que yo me pasé, Las Arenas del Tiempo, ¡uf! Eso de Play 2 tengo yo alguno por ahí, tengo que tener. Pero ¿sabes qué pasa también? Yo te lo comento porque yo vengo de una sala de juegos, de jugar a videojuegos en la recreativa, vengo de plataforma 2D, el scroll horizontal o vertical de naves. Vengo de juegos de ese tipo, de scroll lateral o vertical, de los arcades vengo. Entonces, claro, cuando empecé con las consolas, me encantaban los juegos de scroll lateral, tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando salió la PlayStation, la 1,
Yo me acuerdo que empecé a comprar juegos y me acuerdo que empecé a comprar juegos así, tipo arcade, de scroll lateral, tal y cual. Me acuerdo que compré un Tekken y cuando yo vi ese Tekken, digo, por Dios, cosa tan fea tú, con todos esos polígonos ahí. Con todos esos polígonos ahí. Entonces yo a la PlayStation 1 lo que hice más bien fue intentar comprarme juegos de scroll lateral y tal y cual. Incluso yo juraría que tenía el Castlevania ese que ahora vale un pastizal y lo vendí, pero bueno, como vale un dineral, pues no lo voy a comprar. Todos los juegos de pelea de PS1 eran unas... Chayu, chayu. Venga, yo no lo quería decir así, ¿sabes? Porque hay gente que no vivió lo que viví yo, lo vivió de otra manera y oye, y le gustan los juegos como los vivió en esa manera, ¿no? Pero entra. Hostia puta que viene. Vale, pues el caso está que la gente a lo mejor lo vivió de otra manera. A lo mejor compró la consola, fue su primera consola, se compró dos juegos y jugó a esos juegos. Dice, los músculos de los brazos parecían garbanzo. Chayo, chayo. Chayo, eres la hostia, tío. Parecían garbanzos. Era raro, coño. Era raro. Los juegos eran raros, tío. Para mí uno de los mejores fue Medieval. Claro. Ahí está. Ya la veo. Ahí está. Mira, mi primer juego de PlayStation 1. Que lo tengo todavía, mío. Mi primer juego de Play 1, aquí lo tengo, el Rayman. Este fue mi primer juego que yo compré en la consola y me costó 50. Y tengo el ticket por ahí de la consola todavía, que la compré en el Corte Inglés y tengo el ticket que pone consola, videojuego, tal, creo que fueron 59.995 pesetas con el juego. La consola creo que costó 40 y pico mil y esto 9.995 pesetas. O sea, ese fue mi primer juego. Luego, otro juego que me compré también que me flipé, que fue cuando me compré el ratón oficial de PlayStation 1, que tengo el ratón oficial, fue esta gráfica aventura. Esta gráfica aventura, porque como yo venía del PC, pues me compré una gráfica aventura que fue esta, Discworld. Este juego, un flipe, pero exagerado la gráfica aventura esta con el mago, el aprendiz de mago. Ya es que me reí, Dios. Encima te ríes y todo, porque tiene unas conversaciones risas, ¿sabes? Pero bueno, viene con un oso el cabrón este. Pero sí, la PlayStation 1 yo tengo momentos guapos, hombre. Lo que pasa es que en la Play 1, ya te digo, yo los juegos en 3D, por ejemplo, como los de pelea y demás, no me gustaban. Compré unos cuantos. Compré unos cuantos juegos de pelea como Tekken y tal, y qué va. Los Street Fighter, sí, los Street Fighter, ya te digo, yo los Street Fighter tengo par de ellos y un espectáculo. Los Street Fighters de la Play 1, un espectáculo. Espero que regrese pronto. Está cerrado. Quiero aceite. Luego me marcharé.
¿Cuál es el que utiliza testicles? Ah, el de luchadores. Me temo que ese tiene que hacerlo el amo, y no está. No pienso irme sin él. No lo entiendes. Casi soy libre. ¿Eres esclava? Sí, pero en buena posición. Si hago eso, es como robarle. No te lo estoy pidiendo. No. Puedo pagarte. Si el problema son los dracmas, pagaré por el aceite. Es cosa de confianza. Conozco a mi amo. Amable, pero estricto. Está en juego mi libertad. No te pondré en semejante aprieto. ¿No podemos pensar algo? A ver. Sé que estoy pidiendo mucho, pero me urge. Si vuelvo luego y hablo con tu amo y le explico la situación. ¿Tengo alternativa? Tampoco es esta una vida tan mala. Te daré la receta, pero no haré nada más. Háztela tú. Me parece bien. Prende una llama y templa el aceite de Atenea para facilitar la infusión. Cuando esté tibio, añade un toque de canela luego. Gracias. Me juego la libertad. Voy a ver si lo hago bien. Primero el aceite al fuego. Primero enciendo el fuego. Hay que calentarlo. Ya está, el patal acaba de meter al diccionario, tú. A ver, ¿qué aceite necesito? Este. Aceite de Atenea, ¿eh? Cogeré un poco. Casi está. Ahora añado... canela. Ah, huele bien. La canela gusta mucho. Espero que sepa apreciarlo. Ah, huele tan bien que estoy a punto de quedármelo. Hecho, ¿no? Vale, ahora tenemos que ir a encontrar al testicle, ¿no? Oye, al tío este, en vez de testicle, le podrían haber puesto huevo, ¿no? Le podrían, en vez de el nombre de decir testicle, le hubiera puesto al huevo. Ya está. Venga, 2000 metros. Venga, ¿y para qué te subes ahí, muchacha? Bájate de ahí, niña, bájate de ahí. Eso es. Espérate, 2000 metros, mapa. Testículos, también. También. Le hubiera puesto testículos y ya está. Y hubiera acabado rápido. Yo, vamos a tener que ir a pata, Cristiano. A pata, 2000. Vamos con el caballo. Marcha. Vale, espérate un momento a ver si puedo ir bordeando la isla. Vale, voy a tener que ir. Fuah. Yo creo que es mejor ir en el barco, ¿eh? Sí, vamos al barco. Vamos en el barco y de paso ya bordeamos todo el tema. Porque para llegar ahí, con el caballo caminando, hombre, podíamos haberlo hecho y así de paso miramos la naturaleza. No le veo la gracia. Todo el mundo compitiendo limpiamente y en paz. Vámonos. En el campo de batalla. A mí me parece que es matarse como en cualquier otro. Vale, toca ahí todo el resto por abajo. Esta bahía me resulta familiar. Aunque un ave vuele durante varias estaciones, siempre reconocerá su vida organizada. Me parece que no soy bien de ti. Desconozco muchas cosas, Cassandra. Pero sí sé que cuando llega el momento, siempre... ¿Esto qué? ¿Lo reventamos de una? Ah, que son marineros normalitos, no van a pelear conmigo, vale. Vale, estamos en la esquina ya, a ver.
Sí, vale, que ha dado la voltereta esta. ¡Bajad, corremos! Venga, un poquito de impulso ahí. Vamos. Y ahora saco la vela otra vez. Ahí hay alguien, ¿eh? Seguramente hay un botillo. Alguien salió. ¡Remos listos! ¡Remos dentro! Venga, que ya vamos llegando, caña. ¿Cueva qué? Sumergida, espera un momento. Quieto, para aquí. Para aquí un segundo. Cueva sumergida. Esto es una de las cosas que molan de estos jodidos juegos, macho. Espérate un momento, espérate mapa, vamos a marcarlo. ¿Y el tesoro estaba dónde? Vale, pero yo creo que el tesoro no vamos a poder. ¡Menos velocidad! Si es un comehoras, pero total. Pero total, comehoras, comehoras total. Es un comehoras total, porque te pones a. Vale, ves que por aquí no voy a poder entrar, vale. Venga, subimos. Y vamos ahí a lo de la cueva. Nos toca movernos hasta la cueva y entramos por la cueva seguramente. Necesitamos coger aire, bla, 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 lo típico. Venga, vamos. Venga, pues ahora quiero coger lo que está ahí. El problema es eso, ¿sabes? ¿Que no es problema? ¡Deprisa! A ver, ¿dónde estaba? Ah, pero si está a 20 metros. Está aquí, para. Ya, y se estampa con la caja. Pero espérate un momento. Yo creo que por aquí no vamos a poder entrar, ¿eh? Yo creo que la entrada está por donde están los tiburones, sí. ¿Dónde están los tiburones? La entrada está donde están los tiburones. Eso, vamos, que no te quepa duda. Ya me vieron ya. ¡Ey! Deja ver si no me muero, ¿eh?
Seguramente queda algo, pero ya me estoy muriendo ya, tío. Hostia, una ballena, tío. Y mi barco, no. Pues fíjate tú que aquí había un agujero y podíamos haber entrado por ahí. Pero bueno, al fin de cuentas conseguí algo ahí. Teóricamente, si pongo el mapa, se verá el barquito con la flechita, ¿vale? Como ya lo tenemos, ya ven. Que seguramente que hay más cositas, hay minerales o algo, que no lo cogí, pero bueno. Lo de los tiburones hay que mirar a ver cómo nos los cargamos más rápido, tío. Con algún arma o algo tiene que haber ahí, el cual me pueda defender mejor de ellos. Vale, venga, nos movemos. Vamos allá. 2000 metros. ¿Qué pasó? ¿De cómo se ve esto, tú? La verdad, tío, que el juego este, tío. Cachorro, ¿seguirá? ¿Seguirá la empresa esa Retrocable? Sí, yo compré el otro día los cables de... Compré los cables RGB para la Super Nintendo y para la Mega Drive. Claro que está. Compré el cable del Spectrum para usarlo en el monitor. Compré el cable de... El RGB de Super Nintendo y el RGB de Mega Drive. Y me los mandaron. Lo que pasa que... los cables y todo el rollo tienen calidad-precio, está bien, pero el envío te cobra 7, 8, 9, 10 euros. A lo mejor el cable vale 7 y el envío 10 euros. Pues yo me esperé para pedir dos o tres cables para pagar 20 y pico de euros con el envío, ¿sabes? Y mando. Mandos también, tiene mandos, tiene juegos, tiene cosas, tiene hasta juegos y todo. Ese de ahí es Testicles. ¿Y qué vamos a tener? ¿Que pelear con él? Ah, no, habla con él, vale. Chacho, qué guapo se ve esto, tú. El lado. Siempre sí. Vamos. Hostia, Lucho está conectado. Sí, señor. Yo acabo de enchufar la PS2. Acabo de enchufar la PS2. La pongo desde hace 5 años. Por lo menos. Y arrancó, colega, claro. Date cuenta que las consolas esas. Bueno, la Play 2 mentira. La Play 2 tiene. La Play 2 sí tiene ventilador. Pero la Fat o la Slim. ¿Conectado a dónde? Coño, al encendiste el ordenador, ¿no? ¿Tiene ventilador? ¿Tiene ventilador? La FAT sí.
La FAT tiene un ventilador. Me refiero, Lucho, conectado, que encendiste el PC y arrancaste Ubisoft. Mesenia. ¿Qué pone? La fábrica de guerra. Ubi está cerrado, ¿no? ¿Cómo puedo mirar eso yo aquí? Mira. Sale aquí. Mira aquí arriba. Lucho AR, me sale conectado, ¿eh? No sé si encendiste el ordenador o desde el mismo móvil en la aplicación. Algo pasó ahí. Juro que lo tengo cerrado. Vale, pues entonces. Pues entonces alguien te lo abrió. Porque yo no tengo a otro Lucho-AR. Es raro, ¿vale? Pues no sé. A mí me salió como que estás conectado. Campeón Testicles, ¿no ves que estoy liado? Vengo a llevarte a las Olimpiadas. ¿Olimpiadas? ¡Sí, joder! Voy a ser el campeón. Yeah. ¡Campeón! ¡Porque soy Testicles! Claro, al barco. Venga, tira para allá. Ahora no puedo ir. Ahora lo abro. Entreno, y no sé si me apetece montar en tu botecito. Sube al barco, rumbo a la victoria. Tengo tu aceite. Tengo algo para ti. Un aceite. ¿Mi aceite? Ah, podría besarte. No podrías. Después de vomitar menos, qué asco. Te daré tu aceite. Tengo tu aceite. Te lo daré al llegar. ¡No es justo! No querrás gastar tu aceite especial antes de la lucha, ¿verdad? Bien visto. Muy bien visto. Vayamos a las Olimpiadas, pues. ¡A las Olimpiadas! ¡Vamos! Va todo flipado, ¿eh? Chacho. Claro que sí, mijo, ya vamos ya, tranquilo, easy boy, easy. Easy boy. ¡Ey! Madre mía, con esa naranjita 82. Un millón de gracias por esa raid de 20, por Dios. Gente, welcome, bienvenidos. Aquí estamos dándole caña aquí al Assassin's Odyssey. Buenas a todos. Después de una terapia de miedo con el Alien Isolation de Fini, a la aventura con Cassandra y los espartanos. Nada, gente, un millón de gracias por compartir un poquito de vuestro tiempo conmigo y los videojuegos. Estamos aquí que tenemos que llevar al... ¡Ey! Esa Fini, un millón de gracias por esa raid, hombre, gracias. ¡Ey! A ver cómo se llama este. Naveche. Terapia de gritos. Terapia de gritos, sí, yo. Nah, coño, Fini no grita, joder. La única pena que yo la tenía aquí en el móvil. Yo la tenía aquí en el móvil a Fini y acabo de ver cómo hizo todo. ¿A que no? No gritas. No gritas. Que va. Que no grita, dice. Que Fini grita, que va. Y menos mal que en ese juego no tiene webcam. Porque si no, Dios nos libre.
Vale, ¿dónde tenemos que llevar al calamidad este? Aquí arriba. Vale, pues entonces marcamos aquí. Venga, vamos. Es para el otro lado, gente, es para el otro lado. Seguro que ellos gritan más en su casa. Puede ser. Yo te estuve viendo antes un rato y vi que entraste en una de las puertas y explotó, te caíste para atrás. Te fue a atacar ahí el... ¿Cómo se llaman los tíos que están ahí? Que son los... un droide, los droides. Y le soltaste un pipanazo ahí y te caíste de culo ahí con la bomba. Yo en casa tampoco suelo gritar. Nada, pero es que ese juego, agüita. Ese juego me lo hice yo, lo jugué hace... Bueno, no creo que tenga el directo, porque me lo hice hace tiempo en Twitch y no sabía cómo se descargaba lo que es el... No sabía cómo se descargaba lo que es el gameplay y no pude subirlo al YouTube, no pude hacer nada y perdí un montón de gameplays que tenía yo ahí. Pero bueno, sí, las bombas son lo mejor. Yo te vi que estabas crafteando una, no sé cuánto y tal, y te vi crafteando y todo el rollo ese. ¿Pero te va molando el juego o qué? El juego está muy bien. El juego está que te caga. Tú estabas en la zona. Sí, yo te vi que estabas ya por una zona donde había los dos pasillos y todo el rollo. Te manda a un sitio a buscar cosas, te manda a otro. No me acuerdo exactamente al 100%, pero sé que agüita, que el juego trae tela, porque te manda a sitios donde tienes que moverte mucho a buscar cosas, piezas y demás. Y te la ves negra, te la ves negra. Pero bueno, también hay rejillas en el suelo, te puedes ocultar en el suelo, cosas de esas y tal. Cuando ya le pillas el rollo, ya lo juegas, claro. Claro, lo que pasa es que tú estás jugando varios juegos en el mismo día, o sea, por la mañana juegas un juego y te acostumbras a las mecánicas del juego ese que estás jugando, el Dark 2, el Dark 2 ese lo estás jugando y estás acostumbrada a las mecánicas de ese juego, de agáchate un sitio, pegas con otro, tal, y cuando juegas a otro, pues a lo mejor puede ser que te confundas en unos momentos, ¿sabes? Ah, vale, el 2 Dark es. Vale, ya te lo pasaste. Vale, ya lo terminaste. Vale. ¿Y ahora qué vas a empezar otro también por la mañana o vas a seguir solo con el Isolation por la noche y descansas por la mañana? Venga, que tenemos que llevar a Testicles. Al Élide. El Limbo y el Inside. Vale, eso es un juegazo, tú. Yo sinceramente, ¡ey! Envidia. A ver qué dice. Es que el alien produce ansiedad a algunas personas. Yo incluso difícil de explicar si no lo juega. Claro. Hay gente que, bueno. Ansiedad, bueno, depende. Sí, bueno, habrá gente que se lo tome más a pecho. Hay gente que se lo toma más a pecho o lo vive de otra manera, al cual se desespera porque no. Pero bueno, ya cuando tienes los controles ya más o menos tal, pues yo creo que ya lo puedes jugar mejor. Fini, yo te recomiendo que juegues el Inside primero. El Limbo, déjalo para otro día. Juega el Inside. Es un poema. Ese es el que tienes que jugar primero de ahí. Ese. Ese juego está súper guapo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Atraca, 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 atraca. ¿Qué? Toqué sin querer.
A ver, tío este. Me lo he sentado. Venga tú, testicle, vamos. Venga tú, huevón. Venga, en fino. Mira, este tío se llama, en versión fina, se llama testicle. Pero nosotros aquí lo llamamos huevón. Porque testicle es huevo, ¿no? Venga, testicle, vamos. ¿Este qué? ¿No se levanta o qué? Vale, tengo que hablar con este aquí, venga. Hola. Bienvenidos a las Olimpiadas. La fiesta ya ha empezado. Alcibíades, me sorprende verte con ropa. Queda mucho día, hermosura. Oh, una cosa. Testicle. No se levanta, es un huevón. Pero total, se quedó allí en el barco el cabrón. ¿Qué haces aquí? Este tío es un de estos que le molan las orgías y movidas, porque me lo encontré en una habitación con varias ahí pidiéndome aceite, que entrara, que si quería tener relaciones con ellos y demás. Mira, ya se levantó el huevón. ¿Quién crees que traerá más laureles este año? ¡Pues yo! Seguro que Atenas está a la altura. Yo digo Mesenia. ¿Te ha trastornado el salitre? El pancracio, entre otras, siempre es para Esparta. Sabes mucho sobre el pasado, pero muy poco sobre el futuro. Yo le estoy preguntando todas estas cosas porque hay veces que cuando tú le preguntas X cosas, se te marcan en el mapa diferentes zonas o testigos o puntos blancos donde tienes que ir y demás. Me parece que no. Vale, ahora sí le vamos a preguntar esto. Venido para quedarnos mirando. Bien dicho. Si necesitases un entrenador personal... Sí, me vas a entrenar tú, ¿no? Espabilado. ¡Campeón! ¡O lo seré! ¡Esparta! Está borracho como... ¡Qué lástima! Yo jugué con Alexio y... ¡Esos sean tan pequeños! ¡Chacho! Jugaste con el tío y también se te insinuó este. ¡Chacho! ¡En marcha! ¡Chacho! Venga, vamos a beber un poco de agua. Necesito mi aceite antes de... Sí, todo le viene bien, dice. Me habría importado ayudar si estuvieses en condiciones de competir. Me gusta el aceite. Bueno, salta la vista. Me gusta el aceite, dice. Tú cuenta. Es un chico moderno. Ven aquí. Abracémonos. Mundo abierto, mente abierta. Hostia, el tiburón. ¿Cómo? Bueno, tendrás que sustituir al campeón, ¿eh? Aún no me lo creo. ¡Inaudito! ¿Quieres que compita yo en los juegos? Meterme en las sandalias de un muerto. Con testicles todavía caliente. No, vamos, Cassandra. Demuestra tu pasta. Demuéstrame lo que quieras. Madre mía, tú. ¿A dónde tengo que ir? ¿Dónde se disputa el pancracio? En el estadio de Olimpia. Claro. Que me gusta a mí un revolcón. ¿Sabes que la gente muere en estos juegos? ¿Qué debería ser? ¿Qué más celebran, además del pancracio? Está la jabalina, claro. Ya sabes cómo va. No tengo ni idea lo que vamos a hacer, ¿eh? Directa su suave lanza al frente. Sí, lo sé. Luego las carreras, a pie y a caballo. Mares de sudor. Un placer para la vista y el... Bueno, esta misión a lo mejor puede ser igual que algunas que hice en el de Witcher 3, que tenía que correr con un caballo y tocar unas cosas. No sé cómo. Vamos a ver. Venga, vamos a intentarlo. A ver.
Si tengo que competir yo, así será. Todavía no empieza la prueba. Demos una vuelta. Olimpia durante la tregua es preciosa. Vale. O sea que me metí el currazo. Me metí el currazo de ir a buscar al testicle ese de los cojones a una isla que estaba en el Quinto Pino. Me hicieron hacer un aceite para llevárselo, para convencerlo. Y después se tropieza aquí, se cae y se lo come un tiburón. Fuertes cojones. Vale, y ahora vamos a... teóricamente, a ver. Misiones. Encuentra... Y se lo come un tiburón. Bella durmiente, total. Se quedó ahí hecho polvo, ¿viste? Chacho, chacho, chacho. Dice, encuentra la organización del Pancracio y habla con él. Pues es esta la misión, ¿no? A ver. Sí, es aquí. No, no. 2000 metros. No creo que sea aquí. Elides. No, esta no es. Esta misión no es la que tenemos que hacer ahora mismo, creo. A ver. Esta tampoco. Encuentra y asesino a los campeones. Vale, esta es una misión que yo cogí. Me voy a dormir. Buenas noches, buenas noches. Navetche. Navetche. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, Navetche. Algo así. Esteban. Ah, vale, Esteban. Pues vale, Esteban. Pues de puta madre. Welcome. Y que descanses. Si te tienes que ir a dormir, que descanse. Porque... Ah, sí, porque aquí... Yo estoy en Canarias, son las 11 y 28. Ahí son las 12 y pico, va a ser la 1. Entonces, pues es normal. Es más tarde. Es más tarde. Pues nada, Navetche, un millón de gracias por haber entrado, haber compartido un poquito de tu tiempo conmigo y los videojuegos. Gracias. Chao. Vale, misión por aquí. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con esta gente? A ver. ¿Hablar? Ah, que me pongo a hablar y se hace el... Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. Vale. Pero ahora mismo aquí, mapa. Vamos a intentar desbloquear el mapa un poco. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos, tío? Chacho. Teóricamente estamos aquí, ¿no? Aquí. Y aquí no hay nada donde mirar ni... No hay ninguna vista águila ni nada de nada por aquí. Qué raro esta zona, ¿no? Que no haya... Qué raro que no haya... Bueno, yo creo que la misión esa no... Vale, porque aquí no me marca nada. Buenas noches. Vale, vamos ahí un segundo. Que es donde único me marca algo que hacer. Yo que quería ver si hay... Oh, espérate tú. Es mejor esconderse. Nivel 34. Vamos a ver si viene él solo. No, él solo, a ver si viene. Deja ver si viene. Vale, él solo, Mira, vaya, anda. Bueno, uno menos.
Pero en serio, hasta los perros me van a venir a atacar. No me jodas, tío. ¿Pero qué pasa con los...? Espérate, me voy a tener que acercar, tío, porque... Eso es. Ven para acá, cachorro, ven para acá. ¿Dónde vas con tanta lanza? ¿Dónde vas? Eso es. Ven aquí, ven aquí. Eso es, ven aquí. Dios, pero ¿de dónde salió toda esta gente? Si parece esto una colmena de abejas. No me jodas. ¡Ey! Aquí hay más, tú. Vale, yo creo que con todos a la vez no me voy a poder meter, ¿eh? Es que hay una... Es que hay un... Pero le podemos ir quitando el escudo. Y luego... Eso es. Eso es. Sin escudito. Y al que tengo que matar es a este, ¿no? Mira, me voy a subir aquí. Sube, sube, tú. Sube, sube. Eso es, ven para acá. Eso es, ven para acá. A ver primero que sube, a ver quién es el valiente primero que sube. Vale. ¿No sube ninguno aquí? Espérate un momento. Ninguno se atreve a subir aquí, tío. No me jodas, tío. Claro que sí. Dios, hay un ganado bueno ahí, ¿eh? Espérate un momento, a ver dónde está. Porque en lo que están ellos aquí. Vale, ahí está el tesoro. Que es un tesoro solo y mata a tal vez. Pues vamos para allá, entonces. Esta gente está gilipollada ahí, tío. Vamos a coger el tesoro. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, señores? Hola. Venga, cogemos el tesoro y volvemos a subir, mira. Por aquí, por las casas. Vale, teóricamente tenemos que, a ver, matar a un capitán, que ¿cuál es? El de la corona, que es el 34 que está allí, mira, este. ¿Y a quién más? Y mata a 5 guardias del culto, a 5. Vale, pero aquí no sube nadie, tío. Qué putada, tío. Están disparando desde allí. ¡Vamos! Espérate. Ah, míralos arriba allí ya. Uy, Dios, le quitó un fleje, ¿eh? En la cabeza no tiene más. 12.000. ¡Yu! No llega de aquí a allí. Sí llega, pero hay que darle caída, ¿vale? Vale, tiene caída y toda la flecha. Está bien, ¿no? Mira, voy a ir corriendo para allá a ver si puedo. Si puedo pillar a ese tío ahí. Ven para acá, ven para acá, eso es. No, no baje, no baje. Eso es, eso es. Ven para acá, ven para acá. Eso, eso, ven, ven aquí, ven aquí. Eso es. Vamos. Eso es. Tira para allá, anda. Vamos, vamos. Eso es. Mira, vaya. ¡Ey!
Yo si me trinca este... Ey, 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 no sean abusadores, que soy una sola yo aquí, hoy. Que es Casandrita, tío. Venga, poco a poco. Quieta, quieta, quieta. Eso es, tira para allá, anda. Mira, mira, mira este, mira este. Venga, para abajo, tira para allá, anda. Mira, mira. Hola, ven, aquí a la alfombra, ven, a la alfombra. Tira para allá, anda. Uy, yo tengo una tropa aquí buena, miren. Ese, a este que es el que hay que matar, ¿no? Quita, 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 sube aquí. Eso es. Está la hostia, tú. Chayo. Bueno, voy a intentar darle el golpe fuerte a este. Eso es. Eso es, tira para allá. Yo creo que está muerto ya, bien. Uy. Wow, me despisté ahí. Madre mía, tú. Ey, 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 ¿dónde va, you? Claro que sí, hombre. Un poquito de vida ahí para el colega, ahí para la colega. Eso es. Uno, vale, del. Tengo que matar a cinco. Está loca, dice. Está loca. Está loca, dice. Yo también me voy. Pues nada, Loki. Loki Mara, gracias por pasarte, Loki Mara. Un millón de gracias. Nada, que descanse. Yo sé que es tarde ya. Vale, quedan con escudo. Vale, vamos a quitar el escudo a este. Quedan con escudo 2. Vale, uno menos. Ahí está, otro menos. Pues no, no, no le di, ¿eh? Ahora sí, otro menos, vale. ¿Cuántos vamos? 3, quedan estos 2. Con estos 2 ya tenemos los del culto. Mira, vamos a quitarle. Uy, quita el escudo. No, no puedo. ¡Ey! ¿Qué les pasó a mis niños? ¿Se cayeron? Mira este también. Venga. Tira para abajo, anda. Ahí está. ¡Qué buena, tío! O sea, yo los combatillos así mola. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar en una zona en la cual más o menos el nivel sea parecido para que te salgan los combates así que tú digas que puedes pelear ahí guay, tío. Al principio del vídeo, del directo, empecé en una isla que están de nivel 40 y pico para arriba y me sale la carabela, pero que va, tío. Me metían un mollazo nada más y me quitaban la vida entera, tío. Vale, entonces esta zona ya está, a ver. Sí, vale, mira el castillo aquí limpio. Vale, no tengo más nada que hacer aquí. Queda un animalito ahí, el pobrecito, que me va a dar un abrigo. ¿Me vas a dar un abrigo? No lo voy a matar. Paso de matarlo. Vamos a buscar por aquí. Todo un experto. Esa Casandrita. Uf, la verdad que los combates cuando tú
juegas y ves que el combate te sale así, fluido, bien y tal, va de puta madre, macho. Hombre, cuando mueres, mueres, ¿no? Pero cuando sale así guay, tío, a mí es que me mola así, tío. Bah, que... A mí no, me imagino que a todo el mundo le mola jugar así, ¿sabes? Que le salgan las cosas bien. Vale, vamos a ir pasando por encima de todos porque a lo mejor podemos coger cositas. No estoy seguro al 100% porque lancé gente para el medio, para allá. Aquí dentro no cayó nadie. Nada, esto ya lo cogí, el tesoro, nada. Vamos arriba, 200 metros. Vamos arriba que seguramente... Que... Va, el perro, ni voy a pasar por ahí porque me va a venir... Y le voy a tener que meter un mollazo al perro también. Y no tengo ganas de matar por ese sitio, macho. Vale, la liana para bajar. ¿Escucha? Ahora podré esconderme mejor. ¿Qué dijo? Vale, es un fuerte. Y por aquí que es algo... Yo creo que el fuerte, esto lo vamos a poder limpiar. Mira, 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 mira. Minerales. Vale, voy a echar un ojito por aquí. Vale, tenemos un polemarca de eso. ¿Qué más tenemos? O sea, tenemos a tres tíos. Tenemos que quemar, ¿qué? Vamos a echar una visual ahí con Ícaro. Eso es, vamos a subir un poco. Mira, aquí tenemos, aquí ya son por encima de mi nivel. Estamos hablando de que tienen la carabela, o sea, no les marca. Vamos a ver si encontramos. Dios, hay un puño aquí, ¿eh? Yo creo que como yo me reiría, pero me reiría mucho, sería teniendo lo que es la lanza al nivel 5 y subiendo de nivel al máximo la patada. Ya con eso me reiría muchísimo. Porque la carga de la potencia de Cassandra te da siempre. Cuando cargas la primera carga te deja dar la patada y el escudo. Entonces la cuestión sería, si tú peleas aquí, pues pasas por delante de ellos, te los traes todos aquí a un risco, a alguna altura, y empiezas a esquivar y patada. Pim, pam, sube la carga, otra vez te da la patada y le pegas patadas a todos. Y lo vas tirando abajo y yo creo que con la caída solo te puedes cargar muchísimo, así, ¿sabes? Mira, ya alguien me vio. Pero lo que sí que no vi fue la alarma. ¿No hay alarma aquí? Vale, porque si no hay alarma es de puta madre. Eso de ahí no sé lo que es, ¿eh? 500... Y allí hay otra cosa. Ah, no, eso... Si no me equivoco, ese punto es un lobo... Un lobo, a ver. Déjame ver a ver si he estado ahí en esa zona. No, creo que no he estado ahí. Juraría que no he estado ahí. La patada es súper. Buah, la patada esa es la bomba. La patada es la bomba. Vale, me está diciendo que tengo que robar 4 tesoros, que no sé dónde están. Espera un momento, vamos a buscarlo. Aquí hay uno. Otro aquí, ¿vale? Dios, aquí hay gente, ¿eh? Aquí, mírala aquí. Vale, entonces si no, ahora ya viendo la alarma. Si hay antorcha roja. Sí, sí, sí. Esta es. Vale, entonces hay que meterse. Vale, por delante y por aquí subimos. Pa, 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 pa. Y bajamos ahí. Venga, vamos entonces por la parte de adelante. Para facilitar un poquito el tema, tío.
Vale, venga, seguimos. Hola, mis niños. Vale, aquí tenemos dos. Quieta ahí. Quieta ahí. Vale, antes que se entere, venga. Tira para allá, anda. Vale, entonces la cuerda estaba aquí, ¿ves? Espero no me vea nadie, ¿eh? Este tío es grande, tío. Este tío es grande. Vale, se marcha. ¿Y aquel está mirando para dónde? Vamos para allá un momento. ¡No! Vas, cayó abajo, tío. Lo van a ver. Lo van a ver, tío. Joder, tío. Yo pensé que la cuerda no... No vi la inclinación. No vi la inclinación que es en tirolina para acá, tío. No la vi. Me quedé pescando ahí, tío. Pero bueno, estamos todavía. Espérate. Escuché algo como... Vale, ese tío desde arriba le podré meter algún mochazo. Vamos a mirar la vida que le quita. Vale, está aquel allá, tío. No, este es grande, ¿eh? Este es grande, Pero no sé yo, espérate, a ver. Si apunto. Vas, no le quita una mierda, tío. No le quita una mierda, tío. ¿Qué? ¿De dónde proviene eso? ¿Se subió, no? Bien. Vale, uno menos, vamos, es grande ahora. Vamos, ven. Uy,
Está duro, ¿eh? Dios, este vamos a estar aquí un rato, Mientras no suene la alarma, va bien. Hostia. El Ícaro está ahí. Va, encima viene ahora. Espérate a ver, tío. Viene ahora otro. Va, no me jodas, tío. Claro que sí, hombre. Espérate, que tenía marcado a este. Vamos a darle por culo a este ahora, espérate. Venga, 1, 2, 3, vale, le quitamos el escudo. Venga, vamos a quitarle el escudo a este porque este me va a tocar los cojones aquí, venga. Tira para allá, anda. Este, ven para acá. ¡Hostia! Vale, ahora sí, venga. Vamos otra vez con este solo, venga. Vida, eso es. Este cae, hago. Uy, ey. Vamos. Sí, claro que sí, ven para acá. Espérate, ven para acá, que no quiero que te mueras ahí, que quiero verte en el suelo. Ven para acá, meme. Ven para acá, tú. Deja que acabe. Vale. Dios. Ustedes están viendo lo que me acabo de pegar con este tío peleando. Y mira ahí abajo todos los que hay con el símbolo dorado. Y encima tenemos el que tiene el vacilón ese. Bueno, tenemos un poquito. Pero ¿para qué coges al subnormal ese? Venga, vamos a robar esto aquí. Ah, esto lo cogí antes. Vale, entonces aquí no tenemos nada. Vale, ¿ves? Este tío. Nivel 39 y yo tengo el 31. Vale. Qué pena que no podemos tirarlo de patadas abajo, tío. Qué pena. Mira, ahí tenemos uno durmiendo. Vale, a ver qué nos queda. No, vale, ya matamos al más fuerte, entonces. Vale. Este era el más fuerte. Ahora me quedan dos capitanes. Quemar los suministros y robar, vale, venga. Vamos a ver si cuadra. Ya. Ya, yo sé que... Ah, mira, yo pensé que... Mira, lo voy a dejar aquí. Ahí, venga, ahí, basura. Tira para allá.
Me van a ver de aquí, tío. A los atenienses no les va a gustar. Vale, este tío es de los fuertes. ¿Viene para acá? Vale, no. Va para abajo y tenemos allí otro cabecilla de eso. Vamos para allá a ver si lo podemos pillar por la espalda. Y tenemos suerte y lo matamos rápido. No va a ser rápido, pero... Le podemos dar un par de toquitos así. Ahora le damos el toque grande si carga, ¿vale? El 4 ya, el 4 ya, venga, vamos. Vale, bien, 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 venga, otro menos. Vale, ya tenemos un capitán muerto. Vale, se quedó ahí a la hierba. Espérate, espérate, espérate. Vamos a tirarlo más adentro. Suéltalo ahí, suéltalo ahí. Eso es. Hostia puta, ya me vio este ya. Vale, pero voy a pelear con él aquí, venga. No llames a nadie. Eso es, ven para acá. No, 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 si yo no quiero huir. Va, viene gente, tío. No, 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 no. Ya viene gente, ya. Me voy de todo esto. Qué putada, tío. Qué putada, tío. Con lo bien que iba ahí todo con el sigilo. Mira a este. Deja que te dé liberación. Hijo de la gran... Me cago en la madre que lo parió. Espero que se haya guardado más o menos con el capitán muerto y demás, porque si no... No, a ver. ¡Bah! Empezarla de nuevo, madre mía, que va. Que va, que va. Esto lo tenemos que hacer ya mañana ya. Llevo 2 horas y media ya aquí. Ya, son las 12 de la noche. Gente, yo creo que vamos a ir parando el tema por aquí. Voy a guardar la partida por aquí, gente. Yo espero que se hayan divertido, que los haya entretenido. Pero yo creo que vamos a guardar por aquí porque son, sí, ya son 2 horitas y media. Yo me lo he pasado de puta madre. Esto lo vamos a hacer mañana seguramente. Vamos a ir guardándola. Chao, descanse. Sí, señor, señor Lucho, 1 millón de gracias a ti y a todos. Voy a ir guardando la partida por aquí. Yo, como siempre, gracias a Lucho, Loquimara, saludos para Loquimara, para Naranjita 82. Naveche, Esteban, sí señor, José del Rosario que está por aquí, me imagino yo. ¿Quién más estuvo por aquí para saludar? Isiar, bueno, Loquimara, Isiar, Fini, Naranjita, el Lucho, no me sé el nombre de él. José del Rosario, sí, ¿quién más estuvo por aquí? Y mi hermano no estuvo y tal igual. Pues nada, gente, qué decirles a todos, gente. 1 millón de gracias por compartir vuestro tiempo conmigo y los videojuegos. Y nos vemos en la próxima. Chao, gente. Un saludo a todos. Chao.